Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Okay. Buenas. Buenas, buenas. Vamos a comenzar. Vamos a continuar nuestro recorrido por la teoría de conjuntos. Nos habíamos quedado la última vez con esta pregunta, la cual queríamos saber si eran iguales estos dos conjuntos con únicamente lo que hemos desarrollado de teoría de conjuntos, que es la noción de igualdad y pues prácticamente eso. Ok, entonces, ahora, hay una forma sencilla de resolver esto, de decir si esto es cierto o no, y es simplemente analizando qué tienen estos conjuntos adentro. Entonces, podemos observar lo siguiente. Digamos que este es el conjunto vacío. Por lo tanto, no tiene elementos. Una forma típica de representar el conjunto vacío es como la notación de llaves para conjuntos, pero colocando absolutamente nada adentro. Esa es otra notación para el conjunto vacío. Ahora, eso del lado izquierdo y el lado derecho es un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. Entonces, esto es un conjunto con un solo elemento. Esto, comúnmente a un conjunto con un solo elemento, se le suele llamar singulete. Porque es un conjunto que prácticamente se parece bastante a un elemento. Porque básicamente el conjunto está definido solo por ese elemento. Entonces, esto es un singulete. Y su elemento es el conjunto vacío. Por lo tanto, podemos concluir aquí que no son iguales. Y pues hay una forma de cómo poder imaginarse esta situación, también una forma visual como para poderlo recordar. Este primero, el conjunto vacío, puede pensarse como una especie de caja. Voy a dibujarla solamente la vista desde arriba, en la que no hay nada. La caja vacía aquí. Así se puede visualizar el conjunto vacío. Sin embargo, el conjunto que tiene por elemento al conjunto vacío, esto puede visualizarse como una caja que en su interior tiene a otra caja que no tiene nada adentro. Entonces hay una sutil diferencia entre cada uno. Siguiendo una analogía como la que les dije ayer de las carpetas, esto es como tener una carpeta vacía y esto es como tener una carpeta y que cuando usted entra a la carpeta, hay una carpeta vacía. Son dos cosas sustancialmente diferentes, aunque en la práctica no haya algo adentro, ¿verdad? Pero bueno, la respuesta es que no son iguales. Y esto simplemente es para practicar la noción de conjunto vacío y no confundirlo con este conjunto de aquí. Pues bueno, ahí finaliza prácticamente nuestra discusión acerca del conjunto vacío. Y vamos a pasar a otra noción en teoría de conjuntos que es fundamental, que es la noción de subconjuntos.
la cual en un aspecto meramente imaginativo, pues si nosotros hablamos de subconjuntos, intuitivamente nos hace pensar como un conjunto por debajo de otro conjunto. Pero esclareciendo un poco la frase, en lugar de decir por debajo, en realidad es por dentro. Es un conjunto que está dentro de otro conjunto, pero no en el sentido de pertenencia. Y es lo interesante, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, decimos que A es un subconjunto de B. Y representamos esto mediante escribir esto. Es como si estuviésemos escribiendo que A es menor o igual que B, pero en lugar de hacer esto de aquí algo con una punta, es como más redondeado. Entonces lo representamos así o así. Que sigue la misma analogía del el mayor y el menor que. Si usted tiene que A es menor o igual que B, usted puede escribir entonces que B es mayor o igual que A. La misma situación ocurre aquí. Si A es subconjunto de B, usted puede escribir de forma equivalente que B contiene A. Y eso es la forma en la que se lee. Esto es, A es subconjunto de B. Y esto es que B contiene A. Pero en este caso lo contiene en un sentido de subconjunto, no contiene en un sentido de elemento. ¿Okay? Entonces, ya dijimos qué vamos a definir, cómo lo vamos a representar. Falta explicar entonces qué es. Decimos que A es un subconjunto de B y lo vamos a representar así cuando todo elemento de A sea también un elemento de B. Esto se puede representar en símbolos, o mejor dicho, en forma de proposición cuantificada de la siguiente forma. Podemos decir que A es un subconjunto de B y esto equivale a decir que todo elemento de A es también elemento de B. Eso se puede escribir así. Para todo X del conjunto universal, si X pertenece a A, entonces X va a pertenecer a B. Ahora, podrían preguntarse ustedes por qué una implicación y no una conjunción. Porque en el caso que fuese una conjunción se vería algo así. X pertenece a A y X pertenece a B. Al fin y al cabo, nosotros estamos buscando que X esté en los dos, así que tendría sentido ponerlo así, ¿no? Sin embargo, la cuestión es que nosotros establecemos esta condición de aquí para todos los X en el universo. Entonces, no solo me interesan estos de aquí. Ok, entonces, imagínense que yo tengo un X que no pertenezca a A. Entonces, esta parte va a ser falso. Y como es una conjunción, todo esto va a ser falso. Toda la conjunción va a ser falsa. Entonces, estaré diciendo que hay un X para el cual esto que estoy colocando es falso. Entonces significa que no es un conjunto, porque no se cumple para todo X. Entonces, por eso no lo ponemos de esa forma, porque en realidad los casos en los que X sea, que X no sea un elemento de A, esos no nos interesan. Ahí puede suceder lo que sea en B, pero igualmente tiene que dar verdadero, porque en realidad no nos interesa esas afirmaciones, no vienen al caso. Entonces, si no nos interesa que el primero sea y falso, pues ese es el camino o esa es la utilidad de una implicación. ¿Ok?
que solo le interesa o solo analiza prácticamente los casos en los que son ver, en el que la premisa es verdadera. Porque cuando es falsa, simplemente la implicación siempre va a ser verdad. Entonces, para comprobar que un subconjunto, o que un elemento, o mejor dicho, para comprobar que un conjunto A es subconjunto de otro conjunto B, lo que hay que verificar es que para todos los elementos del universo, si están en A, entonces también están en B. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que si ya sabemos cuándo un conjunto es subconjunto de otro, también hay que tener a mano cuando un conjunto no es subconjunto de otro. Porque nosotros tenemos que ser capaces en todo momento de decir cuándo algo sí es verdad y tener una versión para cuando algo no es verdad y así poder explicarlo. Entonces, la negación de esto sería la negación de este enunciado o esta proposición universal, que sería que existe un X tal que no se cumple la implicación. Y por la regla 5 de tabla 7, la negación de una implicación es el primero, X pertenece a A, y X no pertenece a B. O sea, la negación del segundo. Entonces, cuando queramos nosotros comprobar o queramos nosotros argumentar que un conjunto no es subconjunto de otro, nosotros necesitamos comprobar que existe un elemento que esté en el primer conjunto y que no esté en el segundo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, ya estamos listos para atacar problemas de subconjuntos. Se nos dan dos conjuntos en específico, nosotros tenemos ya todas las facultades para decir si es o no subconjunto. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un par de ejemplos aquí. Sea el conjunto de los X. Pertenecen a los enteros, tal que X, de hecho, enteros positivos, tal que X es menor que 10. Y B va a ser el conjunto de los X, enteros positivos, tales que X es menor que 10 y X es impar. Entonces nosotros podemos afirmar que B es subconjunto de A. Ahora, si yo le pregunto por qué o compruébelo, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que ser capaz de decirme que para todo X, si X pertenece a B en este caso, entonces, X va a pertenecer a A. Entonces, fíjense bien. Nosotros decimos, sea X que pertenece a B. Entonces, tenemos que X cumple dos cosas. X es menor que 10 y X es impar. Ahora, poniendo en práctica nuestro estudio de reglas de inferencia, fíjense que aquí hay una conjunción. Y en una conjunción nosotros podemos aplicar la regla de simplificación para decir que entonces puedo tomar solo cualquiera de las dos. Entonces, si estas dos se cumplen, en particular se cumple esta. Ok. Y si X es menor que 10, entonces X pertenece a A. ¿Por qué? Porque X cumple el requisito necesario para estar en A, que es eso de ahí. Y aparte,
X también es un entero positivo. Eso no lo comentamos porque en los dos conjuntos trabajamos con enteros positivos, pero cuando son distintos sí hay que especificarlo. Decir, si aquí el X hubiese sido entero, no necesariamente positivo, ahí sí hubiese sido necesario prestar la atención. Entonces, y en ese caso, de hecho, la afirmación ya no sería verdadera. Solo que cambiar el hecho de que aquí ya no sean positivos. Y eso puede ser nuestro segundo ejemplo. Sea A el mismo conjunto. Tal que X es menor que 10. Y B que sea el conjunto de los enteros. Perdón, el conjunto de X enteros, tales que X sea menor que 10 y X es impar. Entonces, fíjense que aquí podemos afirmar dos cosas. Podemos afirmar que A no es subconjunto de B y que B no es subconjunto de A. Okay, comprobemos estas cosas. Entonces, primero, A no es subconjunto de B, pues, vamos a ver, para comprobar que un conjunto no es subconjunto de otro, yo necesito ver que exista un elemento del primer que está en el primer conjunto y que no esté en el segundo. Entonces, en este caso, solo analizando los conjuntos, ¿quién podría ser uno de esos? Un elemento que esté aquí en el conjunto A, pero que no esté en el conjunto B. Okay. Entonces, solamente viéndolos, A es el conjunto de enteros positivos que son menores que 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y, correcto, me hicieron una propuesta por el chat y me dicen que X igual a 2, eso es el número que estamos buscando o es uno de los números que estamos buscando. Vamos a ponerlo a prueba. Pues 2 es un entero positivo, tal que 2 es menor que 10. Entonces 2 pertenece a A. Bien ahí. Y 2 es un entero, tal que 2 es menor que 10. Y 2 no es impar. Entonces, aunque el 2 cumple esta parte de aquí, que sea menor que 10, 2 no es impar. Entonces, en esta conjunción de aquí, el 2 resulta no encajar, no produce una afirmación verdadera. Así que el 2 no está en B. Y ya, eso es suficiente. Eso justifica de que existe un elemento que está en A y no está en B, perdón. Que está en A, pero que no está en B. Y un ejemplo, pues, es X igual a 2. Podría haber más, de hecho lo hay, pero con uno nos basta. Ahora, para el otro caso, para afirmar de que B no es subconjunto de A, necesitamos algo parecido. Entonces necesitamos un elemento de B que no esté en A. Entonces, ¿cuál me dirían ustedes? Así como me dijeron el 2 para lo anterior, ¿cuál podría ser en este caso? Negativo 1. Perfecto. Cualquier negativo que sea impar nos hubiese servido. Tomamos el más sencillo, negativo 1. Entonces, negativo 1 es un entero
tal que negativo 1 es menor que 10 y negativo 1 es impar. Entonces, negativo 1 pertenece a B. Y como negativo 1 no pertenece a los enteros positivos, entonces negativo 1 no pertenece a A. Fíjense que es como si fuese una especie de filtros. El primer filtro que debe de cumplir un número para pertenecer al conjunto es que cumpla esta primera parte. Y el segundo filtro más específico es este. Así que en este caso decimos que negativo 1 no pertenece a A porque ni siquiera pasó el primer filtro de ser entero positivo. Entonces desde ahí ya no pertenece. Y pues perfecto. Tenemos un elemento en B. En este caso, como el A y B están intercambiados, sería, existe un elemento en B y ese mismo elemento no pertenece a A. Porque están intercambiados, ¿verdad? Por eso no se lee igual. Pero aquí está. Bien. Creo que con esto tenemos bien afianzada la noción de subconjunto y vamos a comprobar este teorema, que es el primero que vamos a demostrar en la clase. Teorema. De hecho, se llama teorema 1 en el libro. Dice, para todo conjunto S, y se nos afirma dos cosas. Primero, el conjunto vacío es subconjunto de S, y como segunda afirmación, S es subconjunto de S. Ok, me preguntan que si en el anterior. Ok, no, en el caso del anterior. En el caso del anterior, en el primer ejemplo, el conjunto B sí estaba, o sí permitía, o mejor dicho, sí estaba restringido a los enteros positivos. En ese caso, fíjense que no podíamos argumentar que B no estaba contenido en A. De hecho, argumentamos de que sí estaba contenido. O sea, esto no lo podríamos decir. De hecho, comprobamos de que sí se cumple, en lugar de que la negación se cumple. Lo que sí podríamos decir del primero es esta primera parte, que A no es subconjunto de B. Y de hecho, el mismo ejemplo hubiese servido para comprobar que A no es subconjunto de B en el ejemplo 1. No sé si eso deja más claro la pregunta. Listo. Ok. Entonces tenemos este teorema aquí. Son dos afirmaciones que hay que comprobar. Las dos son sencillas, pero vamos a verlo. Vamos a demostrarlo. Ok, entonces, cuando uno hace una demostración, lo que tiene que poner en mesa son todos los instrumentos de trabajo. En este caso estamos trabajando con conjuntos y se nos está pidiendo comprobar una contención, es decir, que el vacío está contenido en un conjunto S o que el vacío es un subconjunto de un conjunto S donde S puede ser cualquier conjunto que nosotros nos demos. Entonces vamos a ver. Para demostrar que el conjunto vacío es subconjunto de S, podríamos probar que para todo X del universo, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a S. Ahora, para comprobar ese enunciado universal, de hecho hay dos formas de cómo argumentarlo. La primera es que, de nuevo, como es una implicación, nos interesa analizar solo los casos donde la primera parte es verdadera, porque las partes en las que son falsas ya sabemos que va a ser verdadera toda la implicación. Pero ahora fíjense bien, decir que X pertenece al vacío
Es algo que no tiene sentido porque en el vacío no hay nada, no hay elementos. Y afirmar que X pertenece al vacío es contradecirse. Así que en realidad no hay valores de X en el universo que hagan verdadera la primera frase o la primera parte. Entonces esta primera parte siempre es falsa y falso implica lo que sea, porque no sabemos si X pertenece a S o no, pero independientemente de si es verdadero o falso esto, como la primera parte de la implicación es falsa, toda la implicación es verdadera. Así que esta implicación siempre se cumple sin importar el valor de X. Por lo tanto, podemos argumentar eso, así con palabras, para decir que es verdadero. Sin embargo, hay otra forma, que es la que hoy uno suele utilizar para hacer demostraciones que involucran al conjunto vacío. No es como una regla, pero, porque como les digo, no hace falta, acabamos de argumentarlo aquí en palabras, pero asimismo me sirve para mostrarles esta técnica. Lo demostraremos por contradicción. Ok, entonces, para demostrarlo por contradicción, lo que nosotros vamos a intentar es, o la estrategia, mejor dicho, de demostrar por contradicción es poner todo el esfuerzo en intentar demostrar lo opuesto a lo que queremos demostrar. Es decir, en lugar de intentar demostrar esto, vamos a dar por hecho de que es falso. Y vamos a sacar conclusiones una tras otra hasta llegar a una contradicción. Y con ello concluir entonces que el original era verdadero. Eso se parece bastante, si hacen un poco de memoria, a la argumentación por contradicción que vimos en la parte de reglas de inferencia. Nosotros agregábamos nuestra conclusión como la negación, o mejor dicho, agregábamos la negación de la conclusión que queríamos hasta llegar a una contradicción y con eso concluir lo que inicialmente queríamos comprobar. Eso también se puede aplicar aquí, de hecho, esta es una aplicación de aquello. Entonces, vamos a ver. Supongamos, si este es el inicio de una prueba por contradicción, supongamos que el vacío no es subconjunto de S. Estoy negando lo que quería demostrar y lo estoy dando por hecho. Entonces yo añadí como premisa la negación de lo que yo quería probar. Y a partir de ahí empiezo a hacer deducciones o conclusiones hasta llegar a una contradicción. Entonces, ¿qué pasa si el vacío no es subconjunto de S? Entonces se cumple esto. Existe un X, que todo esto de aquí. Particularizando, entonces existe un X en el universo, tal que X pertenece al vacío y X no pertenece a S. Entonces estamos diciendo que hay un X que pertenece al vacío y que no pertenece a S. Pero estamos afirmando entonces que existe X, tal que X pertenece al vacío, por simplificación, ¿verdad? Tengo una conjunción aquí, puedo tomar cualquiera de las dos partes sin problema. Entonces, existe un X que pertenece al vacío, pero esto no tiene sentido, esto no es verdad. No puede existir un X que pertenezca al vacío. Esto, decir que X pertenece al vacío, automáticamente se considera una contradicción. Y una contradicción se representa mediante este símbolo. Entonces, cuando existe esta contradicción, pasamos a concluir, por lo tanto, lo que inicialmente queríamos demostrar. Es simplemente argumentar diciendo, ok, yo quiero comprobar esto, entonces
Voy a ver qué pasa si no se cumple. Y cuando me voy por esa línea veo que no tiene sentido. Entonces no tiene sentido que no se cumpla, por lo tanto tiene que cumplirse. Esa es la secuencia lógica ahí. Pues ya está. Ya está demostrada la primera parte. Ahora para la segunda, vamos a intentar demostrar, mejor dicho, para demostrar que S es subconjunto de S, probaremos que para todo X, si X pertenece a S, entonces X pertenece a S. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Decimos, sea X que pertenece a S. Entonces, nosotros nos damos un X que, o nos damos un X que cumpla la primera parte. Y nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que cumpla la segunda. Pero resulta que la segunda parte es exactamente igual que la primera. Entonces, sea X que pertenece a S. Entonces, aunque parezca repetitivo, X pertenece a S. Y ya está. Porque yo partí de esto y llegué a esto. Entonces no hay más que decir. Por lo tanto, S es subconjunto de S. En otras palabras, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Eso es un poco contraintuitivo, la verdad. Porque usualmente estamos acostumbrados a decir que algo está dentro, si es más pequeño, pero en conjuntos no ocurre así. En conjuntos, decir que algo esté dentro permite la posibilidad de que sea igual aún así. Entonces, este es nuestro primer teorema. Demostrado de forma bastante sencilla, pero con detalles importantes, como por ejemplo la demostración por contradicción y esto de aquí, que esto, aunque no le puse nombre, en realidad es una demostración directa. Directa. Es directo porque yo vengo, bueno, si quiero comprobar esto, empiezo dando un X que cumple la primera parte y compruebo esta de aquí. Esta demostración directa de este estilo solamente cumple para implicaciones. Es decir, que si usted tiene que comprobar una conjunción aquí, no va a empezar suponiendo la primera y comprobando la segunda porque no es así que trabaja una conjunción. Entonces, solamente en el caso de implicaciones es que hacemos este tipo de cosas. Nosotros empezamos con algo que me cumpla la primera parte y llegamos a la conclusión de que cumple la segunda. Afortunadamente, la mayoría de enunciados en matemática se puede expresar de esta forma, con una implicación. Siempre hay unos que otros que son diferentes. Por ejemplo, hay teoremas, resultados en matemática que son de tipo existenciales. Ahí pues ya es distinto. También hay teoremas y enunciados en matemática que en lugar de condicional hay una bicondicional y esos se tratan un poco diferente. También en su momento vamos a llegar a eso. ¿Okay? Y pues así va, hay diferentes tipos de resultados, pero los principales son los de implicación, de esta forma. Entonces aquí más o menos estamos viendo ya la demostración directa, la cual vamos a seguir poniendo en práctica. Ahora, ya que tenemos bien conocida la noción de subconjunto, retomemos esta parte que les dije de la contraintuitividad que suponía esta afirmación, que ese es subconjunto de sí mismo. Entonces,
La cotidianidad nos hace pensar que para decir que un conjunto esté dentro de otro, tiene que ser necesariamente más pequeño. Yo les comenté que eso en conjuntos no necesariamente es así, pero cuando sucede, tiene un nombre específico, se llama subconjunto propio. Eso es lo más apegado a la realidad, es lo más apegado a nuestra intuición. Entonces, a eso le llamamos subconjunto propio. Entonces, es un subconjunto, mejor dicho, vamos a decirlo así. Decimos que A es un subconjunto propio de B. Lo cual se denota así. Se nota como A es subconjunto propio de B. Sí. Es parecido a lo de subconjunto, pero sin la línea de abajo. Eso hace la misma relación como cuando uno hace la comparación con el menor igual. Entonces, este menor igual es como similar al subconjunto. Y el menor estricto es similar al subconjunto propio. Por eso las notaciones son parecidas. Entonces, decimos que A es un subconjunto de B cuando, un subconjunto propio de B, cuando A es un subconjunto de B, pero A no es igual a B. En otras palabras, son todos los otros posibles subconjuntos que nos podemos imaginar. Entonces, estos subconjuntos propios son los que nosotros realmente visualizamos como subconjuntos, partes que son estrictamente inferiores o más pequeñas que el total. Ahora bien, vamos a representar esta noción de subconjunto propio en símbolos para poder tener cómo demostrarlo y cómo, sí, para poder tener cómo demostrarlo. Entonces, en símbolos, A es subconjunto propio de B. Esto equivale a que A es subconjunto de B. Y cuando decimos pero, y esto de aquí es simplemente una conjunción de la negación de A igual a B. O sea, que es subconjunto propio y no son iguales. Ahora, podemos especificar aún más esto. Esta primera parte de decir que A es subconjunto de B, lo podemos escribir como para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y decir que no son iguales significa que hay un elemento que está en uno, pero no está en el otro. Entonces, en este caso, pues sería, existe un elemento. A ver. Y existe un X, tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Realmente la negación de una igualdad es esto
O la otra posibilidad es que X no pertenezca a B, pero X sí pertenezca a A. Sin embargo, para esta situación en específico, que es la de subconjunto propio, esa segunda posibilidad o esa segunda parte para la negación de una igualdad no la tomamos en cuenta debido a que si X pertenece a A, esta parte de aquí ya me dice que entonces va a pertenecer a B. Así que no tiene sentido conservarla. En resumen, el análisis es que todo elemento de A va a ser elemento de B y además hay o existe un elemento en B que no esté en A. Y ese elemento, o por lo menos ese elemento, hace que B sea más grande, entre comillas. Entonces, esto es lo que vamos a tener por subconjunto propio. Entonces, ¿cómo sería la negación? Tanto, decir que A no es subconjunto propio de B. ¿Qué va a hacer? En primer lugar, veamos, tengo esta proposición, conjunción, esta otra. Así que la negación de una conjunción es una disyunción con ambos términos negados, ¿verdad? Ley de Morgan. La negación de existe X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A. Ahora simplificamos estas negaciones de aquí y decir que decir que A no es subconjunto propio de B, entonces equivale a decir que existe X tal que la negación de esta implicación, la cual ya la hemos hecho y nos dimos cuenta que era que X pertenece a A y X no pertenece a B, o para todo X que pertenece a B, para todo X, tenemos que X pertenece a B. Perdón, falta la negación aquí. Para todo X no se cumple que X pertenece a B y X no pertenece a A. O sea, haciendo una última simplificación ahí, tendremos que X, que existe un X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B, o para todo X, nosotros tenemos que X no pertenece a B o X pertenece a A. Entonces, esta es una forma de verlo, pero aún así se puede llegar un poquito más allá. Okay, esta primera parte, pues, es esto. O para todo X, y vea que aquí tengo la negación de la primera o la segunda. Eso se puede escribir como X pertenece a B implica que X pertenece a A. Entonces, fíjense qué interesante, porque para decir que A no es subconjunto propio de B, hay dos posibilidades separadas por esta disyunción. La primera es que A no sea subconjunto de B. En este caso no estoy diciendo subconjunto propio, sino no sea subconjunto. O que en realidad sea B el que es subconjunto de A. Esas son las dos posibilidades. Entonces, yo recomendaría usar, en caso que nosotros queramos argumentar que un conjunto no es subconjunto de otro, recomendaría usar esta o esta de aquí. La de en medio no, porque era como un paso intermedio. No, hay mucha ganancia ahí. Pero, bueno, pero también podrían considerarlo si quieren. Pero básicamente, cualquiera de estas tres pueden ser utilizadas para comprobar de que un conjunto no es subconjunto propio de otro.
Okay. Bien, ahora vamos a ver. Como hemos estado poniendo en práctica esto de los cuantificadores y las simplificaciones a partir de propiedades de conjuntos, fíjense que hay una interesante también, la cual podemos realizar antes de terminar por hoy. Y es que sabemos que A es igual a B como conjunto, equivale a decir que para todo X, si X pertenece a, o mejor dicho, X pertenece a A, sí y solo si X pertenece a B. Pero aplicando las reglas de equivalencia para bicondicionales, creo que es la primera de la tabla 8, que nos dice que la bicondicional nosotros podemos escribirlo como X pertenece a, implica que X pertenece a B, y X pertenece a B implica que X pertenece a A. Ok, entonces aquí en realidad tenemos dos afirmaciones y las dos se cumplen para todo X. Así que técnicamente podríamos nosotros separarlas así. Y la razón de separarlas así es porque la primera parte nos está diciendo que A es subconjunto de B. Y la segunda nos está diciendo que B es subconjunto de A. Y esto nos establece una forma de demostrar que dos conjuntos son iguales. Dos conjuntos van a ser iguales cuando podamos demostrar que uno es subconjunto del otro y también que el otro es subconjunto del primero. Entonces, esto es una estrategia para demostrar igualdad entre conjuntos. Para resumirlo, demostrar que A es igual a B equivale a demostrar que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A. Entonces, para que pongan en práctica esto último, y eso lo vamos a hacer mañana, les planteo un pequeño problema aquí para que lo vayan pensando. La pregunta es, ¿A es igual a B? Donde A es el conjunto de los n que pertenecen a los enteros, tales que n es igual a 2 más 3 por t para t entero. Eso significa que n se puede escribir como 2 más 3 veces un entero, donde el entero, más 3 veces un número, donde ese número la única propiedad que tiene es que es entero. Entonces, todos los números n que cumplan esto conforman el conjunto A. Y el conjunto B es el conjunto de los n que pertenecen a los enteros, tal que n se puede escribir como 3z menos 1 con z, un número entero. Entonces, les dejo esos dos conjuntos y ustedes plantéense si son iguales o no. Claro está que esa igualdad tiene que surgir en todo caso de esta última relación que nosotros nos hicimos aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos.
Ok, entonces seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Listo, gracias. Listo, Lick, tarde.